¿Ya te vas a la escuela? Sí. ¿Y a qué hora llegaste? Ya sabes a qué hora llegué, me oíste entrar. ¿Cuándo es la entrega de diplomas? No sé. ¿Cuándo es el último día para pagar la inscripción? No sé. ¿Y te vas a ir vestida así? Es el último día de clases. Por lo menos haz un esfuerzo por verte un poco mejor, María. Ah, hola. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vas a ir al rato a la fiesta? No.
¿Por? No sé, no tengo ganas. Oye, hoy no puedo. ¿Está tu mamá? No, pero no tengo ganas. Estoy haciendo algo. Ya estamos aquí. ¿Solo yo? No, ya te dije que no. Bueno, está bien, pero solo tú. ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo? Estuvo chingando. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé. Vamos al cine.
Ya te vi viajando. La fiesta de graduación estuvo increíble. Todos bailamos hasta que salió el sol. Come bien. Sí me puedo sentar, ¿verdad? Gracias. Hola. Hola. Rosita. Mucho gusto. ¿Tú cómo te llamas? María. Ah, mucho gusto, María. ¿Y qué estás comiendo, eh? Ah, tu torta. Ay, yo nomás quiero una coca. Oyes, ¿me traes una coca, por favor? ¿Y qué tanto escribías, eh? Nada. Ah. Tú no eres de acá, ¿verdad? No. Vamos a la marcha. Oye, ¿me haces un favor? No me sostienes tantito, mi nene. Tantito. No, no te preocupes. No me tardo nada. En 5 minutos, ahí estás, atentos. Gracias. Gracias, ¿eh? A ver, pásame. Vente, Rola. Ay. Gracias por cuidármelo, ¿eh? Ay, es que este joven, ¿cómo me insiste? ¿Qué vas a pensar de mí, verdad? Pero no creas que le ando dejando el rolón a cualquiera, ¿eh? Es que me diste confianza. ¿Y entonces no eres de acá? ¿Y de dónde eres? Del DF. Ah, ¿del DF? Ah, mira, yo soy del Estado de México, bien cerca. ¿Y qué haces por acá? Voy a ver a unos familiares. Ah, ¿y viven lejos? Más al norte. Ah, ¿y cuántos días te vas a sacar por aquí o qué? Un día, algo así. ¿Ah, sí? ¿Y luego qué vas a hacer o qué? Pues voy a seguir viajando. Ah, ¿vas a seguir viajando? Uh-huh. Ah. Mira, el Roland ya va a cumplir un año, ¿eh? Yo tengo 21, ¿tú cuántos tienes? 18. ¿A 18? Ah, pues yo digo que estás muy chiquita para andar viajando sola. Bueno, o sea, digo, no sé cada quien. ¿Ah, ya te vas? Sí. Ah, yo también ya me voy. Entonces vamos a salirnos juntas, ¿no? Oye, ¿sí me prestas para mi coca, por favor? Gracias. ¿Seguro la tienes? Dásela. ¿Para qué la quieres tú? Dásela, ándale.
Muchísimas gracias. ¿Ya ves cómo sí la tenías? Sí. Vámonos, ya. Más que pinche vieja, ¿eh? Te vi alegando con la mesera y por eso me regresé. ¿Para qué chingados quiere tu libreta? No, es que así es la gente aquí, ¿eh? Bien abusiva. ¿Para qué chingados quiere tu libreta? No, muchas gracias. No, pues ¿de qué? ¿Y qué vas a hacer ahorita o qué? Pues buscar un hotel. No, 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 vente conmigo a mi casa. Yo ahí nada más vivo sola con el Roland. Ay, pero no te quiero molestar. Ay, no, además no, aquí los hoteles están bien pinches y la gente ya viste es bien... está bien loca. Ándale, vente con nosotros. Bueno. Ándale, por acá, ven. Pásale, pásale. Gracias. Ahí me cierra la reja, por favor. Me dejas la puerta abierta. A ver. Ahí, acá, toma. Tú tenés, sí, sí, ahorita. Espérame tantito, ¿eh? Pásale, pásale, siéntate. Gracias. Deja ahí tu mochila si quieres. ¿Quieres agua o refresco, una cerveza? Refresco. ¿Coca está bien? Sí, gracias. Pues yo sí quiero una cerveza. Ah, es que estos regalos son de mi boda. Ya no los pudimos abrir porque el papá de Roland se tuvo que ir. Pero lo estoy esperando para abrirlos. Está chiquita, ¿verdad? Pero me cuesta mucho mantenerla. ¿La casa? Sí. Pues todo. La renta, la luz, las cosas, la ropita del Roland, pues todo. A ver, toma. Toma. Gracias. Es que el papá de Roland se fue a los Estados Unidos. Pues como aquí no encontraba trabajo. Y pues allá les pagan en dólares, ¿no? Y pues ya no quedó de otra. ¿Cuántos años tiene? ¿Quién? El papá. Ah. No, pues él ya tiene como 22 o 23, creo, cumplió este año. Y pues sí, no te creas, digo. A mí no me gusta que el Roland esté aquí sin su papá, ¿verdad? Pero pues como aquí no encontraba trabajo. Y bueno. Pues digo, a veces sí, se me hace falta, ¿no? Además, es que, pues allá los que se van tienen que hacer trabajos muy feos. Y además, pues sí, a veces sí lo extraño, la verdad. Cuando éramos novios estaba todo el día pegado conmigo. Ay, hasta me acatarraba. Y a veces, pues sí, me siento sola. Por eso cuando me dijiste que venías a ver a tus parientes. Qué bonito que vengas a ver a tu familia, Pero pues bueno, si todo sale bien, creo que viene para la Navidad. Ojalá. Ojalá, ojalá, sí. Oye, voy a prepararle la papilla al niño, ¿no? Pero tú,
Lo que necesites, sea, acuéstate o descansa, lo que necesites. Quítate los tenis si quieres. ¿En serio, eh? ¿No sabes hablar? No, yo creo que sí sabes hablar. Además, estás bien bonita. ¿De veras? Te estoy hablando. ¿No te quieres ir de aquí? Vamos a mi casa. Es preciosa. Tengo una alberca. ¿No te gusta nadar?
¿Te gusta nadar? Vamos. Es grande, es preciosa. Hola, mamá. Sí, soy yo. No, estoy bien, estoy bien. Es que tenía apagado el celular. Estoy de viaje.
En el viaje de graduación de la escuela. Sí, perdón. Ya te dije que perdón. No sé por qué. En el viaje de graduación de la escuela. Sí, todos están acá. Mis compañeros y los maestros y todo el mundo. Pues de mi tarjeta. Sí, ahí tenía un poquito. Te digo que no sé, porque estoy loca, porque soy una estúpida, no sé. Ay, ya no llores, mamá. Ya, discúlpame. Estoy bien, no te preocupes. No estoy sola. Con amigos. Ya te dije que mi tarjeta. No sé cuándo regrese. No me voy a regresar ahorita. Pues porque todavía no termina el viaje. ¿Qué? No, pues porque no quiero. ¿Por qué siempre tienes que decir eso, carajo? Disculpa, ¿sabes si por aquí pasa el camión a Topolobampo? Sí, ya no has de tardar. Gracias. Thank you.
Disculpa. Disculpa. Ya llegamos. Pero no me quedo dormido. Está bien. Oye. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Bueno. ¿Y te falta mucho para llegar? Unos días todavía. Bueno, pero se pasan rápido, ¿no? Oye, ¿vas a tomar el ferry para La Paz? ¿Sí, tú también? Nunca me he subido a un barco. Por eso me quiero subir al ferry, aunque sea. ¿Ya tienes tu boleto? ¿No tuyo? Pero lo podemos comprar juntos. Digo, vamos a viajar toda la noche y vamos a llegar en la madrugada. Así podemos llegar juntos. Digo, es más seguro. Sí. ¿Y no te da miedo cruzar solo la frontera? Pues la verdad sí. Pero de todos modos, ya estando allá en la frontera, me tengo que esperar un tiempo. Tengo que ahorrar. ¿Ya sabes qué vas a hacer allá? Pues desde hace un tiempo que tengo un amigo allá en los Estados Unidos trabajando en un restaurante. Igual y me puedo conseguir algo. Está bien. Sí. Oye, ¿y tú conoces los Estados Unidos? Sí, fui de más chica. ¿Y cómo es? Pues visité pocos lugares. Fui a Disneylandia y a unos centros comerciales y, no sé, había mucho tráfico y había unas jugueterías muy grandes.
Oye, Juan. ¿Tú, en general, conoces a gente así? ¿Platicas así? No, casi nunca. Es la primera vez, ¿y tú? Nunca. El otro día, llegando a la escuela, estaba en mi cuarto. Me di cuenta de que llevaba 2 días sin platicar con nadie. ¿Con nadie? Con nadie. ¿Ni una palabra? Pero está bien, ¿no? ¿Qué? Pues conocer a gente así y platicar así. Pues sí, ¿no? Oye, Juan, estaba pensando que, si quieres, pues, no sé, podríamos compartir un cuarto de hotel en camas separadas. No, pues eso sí, pero no, ¿cómo crees? ¿Por qué? Es que me da pena. Además, pues, mi cuarto va a estar bien feo. ¿Por qué? ¿Ya sabes en qué hotel te vas a quedar? Pues no, pero sé que va a ser uno más barato y además a ti te ha de gustar algo más bonito. Bueno, pero pues compartiríamos los gastos. Entonces te saldría igual, pero un poco más bonito. De todas maneras, no quiero uno de 5 estrellas ni nada. Sí, pero no, me da pena, de veras. Bueno, sí, tienes razón. Así nos saldría más barato, ¿verdad? Oye, ¿y cómo es tu casa? Pues, normal. ¿Y tu recámara? Igual, normal. ¿Pero cómo es? Así, normal. Juan, cuéntame algo. ¿Cómo qué? No sé, ¿en qué estabas pensando ahorita? Pues hace rato que veníamos por la calle y me acordé mucho de mi papá. Se enojó mucho cuando me fui de la casa. Me decía que podía encontrar trabajo sin irme tan lejos. ¿No quería que te fueras? ¿Te lo dijo? Sí, muchas veces. Y mi mamá también me lo dijo. Pero pues no teníamos dinero. Busqué trabajo y no encontré. Y lo único que podía trabajar era vendiendo droga.
Ahí en la colonia donde vivo, a eso se dedican. Pero el ambiente está muy feo y no me gusta. Todos mis amigos o se fueron a Estados Unidos o están en la cárcel o muertos. Todo el tiempo mis papás estaban angustiados porque no teníamos dinero. Un día entré al baño y me encontré a mi papá llorando. Y cuando me vio, me sacó empujones y me gritó muchas cosas muy feas. Todo el tiempo estaba enojado, todo el tiempo gritaba. Y cuando me fui, ni siquiera se despidió de mí. Se encerró en el baño. Todo el tiempo se la pasaba encerrado. Había días que se la pasaba encerrado. No me despedí de él. ¿Y tú en qué piensas? En nada. Una vez soñé que estaba en la orilla del mar y era de día, pero todo estaba muy oscuro. Y volteé a ver al sol y era negro, pero había luz. Me hacía mucho frío. Y yo sabía que adentro del mar había una ballena que me estaba viendo, como que me estaba esperando. Y atrás de mí estaba mi mamá y la volteaba a ver y se estaba riendo de mí. Y no era chistoso ni nada, pero ella se reía mucho de mí. Entonces yo me volteaba y entraba al mar. Y sentía como las aletas de la ballena me jalaban hacia ella y como abría su boca y yo me metía. Y adentro había mucha luz. Y estaba calientito. Y todo estaba mojado. Y sentía como viajábamos kilómetros y kilómetros por abajo del mar. Y yo podía ver el fondo del mar a través de su estómago. ¡Qué bonito! Pero mi mamá se estaba riendo de mí.
María, yo solo quería decirte una cosita, que eres increíble.